Hi teacher, good evening. Good evening, good evening. Good evening, good evening. How are you today, guys? I'm fine. Oh, not good. Good evening, Elgin, Freddy, Víctor, Cristian y Walter. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today, guys and girls? Evening, coach. So. So tired. Yes. Waiting for the next weekend. Waiting for the next weekend because they say that we need an extra weekend after the weekend. Necesitas un fin de semana extra para descansar del fin de semana. Trust you. Okay, good evening, everybody. I'm happy to see you here again. Remember, this is the English class. This is another day for you and for me in the paradise. Ooh, that. Mario, good evening, Mario. Buenas noches, profe. Glenda, good evening. Jessica, Elena, Jeremías, good evening. Marisol, ah, Marisol. Marisol, Jessica, good evening. Good evening, teacher. No había conocido a Mario. Ah, mire, Mario. New look, Mario. Ya me hice A new look. famoso con Luke. Handsome. Handsome. I mean, there's more handsome. Okay, that's more handsome. Forever young. Excellent. Qué poquito sabemos. Yeah, but it's always like that. I mean, 13. So I don't know. I'm gonna post that we are online. Let me see. So soon, English group. We are online.
Wait, guys, wait up. Good evening, good evening. Alexander, Henry, yeah. Elena, good evening. Good evening, teacher. Monday, Monday, Monday. And to when do classes arrive, teacher? Well, again? And when do classes arrive? When do class? ¿Hasta cuándo llegan las clases? When do classes finish? Arrive, llegar es de llegar a algún lugar. Finish es de terminar. Ah, okay. When do classes finish? Okay. Friday, December 1st. Ah, okay. 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 I'm having, please, cheer us, Elgin. Cheer us, Elgin, cheer us. Not just tell us, cheering us. Okay, cheering us. Okay, what about? Okay, exactly, that's it, Maria Antonia. Okay, good evening, guys. We are happy to see you here again. Remember, this is wait. Just wait, I'm watching something. Hey, what's up? What's up? What's up? Oh my God. Oh my God. So she does. Bye. Okay, just wait. Good evening, everybody. Welcome again to another class of English. This is our class number 16. This is another day for you and me in paradise. Okay. This is PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Okay, Glenda, very good. Elena, very good. Okay. And this is our last week. Okay, you know that this is our last week. And on Friday, you are going to have we are going to have our last class. That's it. So let's going to start what we have to do today, that is to learn English. Okay, to learn English. Let me see that it's here. So, okay, welcome again to everybody. This is the course English for Work program, basic module number one, how to use prepositions of place. Okay, Mr. Carlos Alexander Najarro, that's me, November 2023. Okay, or 2023, sorry. And this is the topic that we were studying in the last class, okay? Which are they? They are the info question that it was, what do ask Mr. I don't remember who asked me. ¿Quién me preguntó? Pero es, when do classes finish? Solo eso estaba ahí. El verbo estaba un poco mal ubicado. Era, él le preguntó a Roy, pero es, when do classes finish? ¿Cuándo terminan las clases, profesor? Ah, okay, the class
the classes finish on December 1st. Entonces, pero mis felicitaciones para él porque usó súper bien la estructura. Yeah? Info question, after do, after subject, que en este caso el subject era la clase, y luego el verbo, que en este caso, como ya dije, el verbo solo debió de ser finish y no arrive, pero por lo demás, excellent. Ok, I like it. Entonces, info question. Luego, what time question. What time, que es de la pregunta, what time is it? Y luego, what time does the meeting start? Ok, what time does the meeting start? What time do you? And after, the use of on, in, and at as prepositions of time. Remember this. Aquí funcionan como prepositions of time. Okay. And remember, con días, con mes tenemos in, y horas, o momentos específicos tenemos at. Mire, y si tengo el mes, es in. Pero si ya tengo el mes y la fecha, entonces es on. Y si tengo día, mes y fecha, day, month, and data, we have on. And if we have day and journey, on Monday morning, as by example. Pero si yo digo solo en la mañana, es in, okay? Is it clear there? ¿Estamos claros ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, profe. Vale, entonces, vamos, ya me gustó la pregunta que me hicieron. Les voy a dar espacio, abramos la sección Ask to your teacher. Traten de preguntarle a su profesor. Ask to your teacher. ¿Ok? Traten de ya de variar, ¿no? No solo how many children do you have, something like that. Innoven, así como la pregunta. Vamos, entonces, Walter, y traten de usar lo más que puedan. One question. Hello, what time do you have dinner? What time do I have dinner? At 7 o'clock. I have dinner at 7 o'clock. Okay, what time? Very good. Mario Antonio Moreno Orellana. What time do you finish work? Do you finish your work? Okay, Glenda, that's okay. I finish my work. Well, my first work, I finish at 12 o'clock. Okay. So, I finish my first work at 12 o'clock. Glenda Cristina. Okay, dice que se salió y volvió a entrar, pero quizás. Okay, está bien, Glenda. I got it. Alejandra Palacios. Me saca la clase. Ok, Esmeralda. Alejandra. BC Alejandra. Ok. Hilda Victoria Menéndez. What time do you ay, no, es que no puedo. No sé cómo se pronuncia. ¿El qué? Leave homes to go to work. Leave home to go to work. I leave home to go to work at 5:30 in the morning. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Cristina Rivas para todos. ¿Qué puedo hacer con respecto a qué, Glenda? Depende, Glenda, a veces si tiene, por ejemplo, hay dos cosas, digamos, si está en el teléfono es más fácil, si está en la computadora podría ser que esté usando, no sé, audífonos, y los audífonos solo sean de dos líneas, aunque diga que traen micrófono, no tienen, podría desconectar e irse a la configuración de sonido y decir que quiere poner sonido abierto. Por así decirlo, Glenda. Veamos. Mario Ernesto Arevalo García. Hi, teacher. Hi. You were the question. Hi. You did the question. I recognize your voice. Usted fue de la pregunta, ¿verdad? ¿Ah? What time do you wake up, teacher?
I wake up, well, right now I'm waking up a little bit more late, but regularly or usually I wake up at 5 o'clock in the morning. Thank you. Yes, 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 Velasco. Oh, Marcela, Marce. She was having problems also. A ver, what time do you do sleep? What time do you sleep? I sleep at 11 and a half. Thank you. Wilmar, can you speak? Can you ask me something? No. Marisol? Me escucha. Yes. What time do you take a shower? I take a shower at quarter past five. Thank you. Elgin, are you still dining? No. Hello, aquí estoy. Ah, okay. When did you go to mm-hmm. the center of San Salvador? Ah, the town. I, a ver, haga la pregunta otra vez. When mm-hmm. did, que no sé cómo se pronuncia. No se preocupe, dele. Did uh-huh. you go uh-huh. to the center of San Salvador? Very good. Está bastante bien estructurada. Mm-hmm. Town. Town to the San Salvador town, la ciudad de San Salvador o el centro de San Salvador. Casi no se dice center, solo para tenerlo en cuenta. To the town. Okay. I went to the town I went to the town last Saturday. Yeah. I went to the town last Saturday. Fui el último sábado. Okay. Okay. Thank you, Elgin. David, ask to your teacher. Hello. Hi. Good. Uh-huh. Preguntamos como sea. Yeah. Lo por eso podría preguntar, what time does the first hall finish? What time does the? The first hall finish. Ah, the first job finish. Yes. Yeah. My first job finishes at 12 o'clock. 12, okay. 12 o'clock. Okay. Thank you. Jacqueline? Hi, teacher. No sé de qué están hablando, acabo de entrar. No se preocupe, estábamos preguntando nada más. Ahorita la sección es ask to your teacher, preguntas con what time or WH question, where do you, I mean, something like that. What time y qué más me dice? Do, recuérdese que usamos what time do. What time do breakfast? Breakfast. Do you have breakfast? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? I have breakfast at right now at 6:30. Okay. I have breakfast at 6:30. Thank you. Freddy Leonel, can you speak? Mm-hmm. Freddy Leonel. Yes, teacher. Ah, okay. What time do you clean the house on the weekend? Do you clean the house on the weekend? I don't understand the last word. Do you?
clean. Ah, do you clean? Sorry, yeah. Mm-hmm. Do you clean the house? What time do you clean the house? In the weekend, maybe. In the weekend. Uh-huh. So I'm gonna open my heart, you know. We have a signed task with my wife, and my task is go to the supermarket, go to the market, go to buy everything that I need. Okay. Yeah. I'm a good man. I'm a good boy. I'm a good husband. Yeah. I'm an obedient. Yes, Freddy. Come on. Don't smile, please. I'm opening my heart. That's okay. Victor Ernesto, can you speak? Yes, teacher. Okay. How was your weekend? Busy, very busy. My weekend was very busy because on Saturday I have a graduation. I have a grad party after on Sunday. I have to go to a meeting. I have to go to the church. I went to play. I have a busy weekend. Okay. This is the chair. Thank you, Christian Esau. Present teacher. Question, Christian. How was the weekend with the family? Busy always because we went to the town of San Salvador on Saturday. It was a kind of busy, but so it was good. Okay, teacher. Elena Beatriz. Hi. Hi. Teacher, on a typical day, what do you eat for dinner? A typical day, very good. I like casamiento, eggs, nata, as the Spanish says. Tortilla, a good coffee. That is a typical day for me. I love eggs. Yesterday I did an egg with butter. Hice unos huevitos con mantequilla. Delicious, my God. Siempre lo he hecho con aceite. Really? Yeah, siempre lo he hecho con aceite, pero jamás lo había probado con mantequilla. Oh, my God. Delicatessen. Thank you, Elena. Okay. Glenda, no escucho. Tiene que quizá Glenda. Ay, Glendita, estamos. No, ni con el cel escucho. ¿Se le ha desconfigurado algo, Glenda? ¿O necesita alguna actualización? Pero si no escucha, ¿cómo le decimos? Bueno, por. Permítanme. Si no escucha, sería escrito, pero. Sí, ajá, ahorita. Sorry por las tildes. No vayan a criticar mis tildes. I am an English teacher. I don't use tildes. No, come on. I'm just kidding. Okay. Henry Ochoa, question for your teacher. What time do you go to work? I go to work at 5:30, usually. 5:30. Okay, Alexander Castro. Hi. Hi. What time do you arrive at work? I arrive at work at 6:00. Okay. Marlon Yuri. Hi, teacher. Hi. What time do you play with your son? With my daughters. I have two daughters. On weekend or sometime, so maybe Saturday in the afternoon.
And on Saturday, sorry, on Sunday, maybe Sundays at night sometimes. Yeah. With three jobs. Sorry? With three jobs. Yeah, I have to play a little bit. So they can demand my. So, and we have time because of something, we have a busy agenda also on the weekends. But that's it. Thank you. Eva okay, Maria. Thank you. Hi, teacher. What time did you exercise? Oh, just when I got to play soccer. I mean, I don't have like a strict routine. Just on Sunday, I am trying to have discipline, pero con, voy a decir lo que dijo Yuri, con tres trabajos difícil tener un horario para ejercitarme. Pero por eso generalmente me mantengo los domingos playing soccer. I love to play soccer. Okay. Jeremías Fernández. Hay que hacer un partido, profe. Excellent. Jeremías. Why are you a teacher? Why are you? The big question. Why are you a teacher? Well, first of all, como dicen los memes, porque tengo que comer de algo, I have to eat something. No, mentiras. You know, the people say that I love, that's a joke. The people say that the people said that I love to teach English, I mean, or to teach, I mean, every subject, I mean, because. Jacqueline, maybe Hilda and David comprenderán que uno tiene que ser multiple teacher. Casi das todas las materias. Yo solo le huyo a la mate y a la ciencia. Ay, no es que le huya, pero siento que son más complejas, son mucho más técnicas. Siempre I love the human subjects, o las humanas, por así decirlo. Me encanta lenguaje y literatura. Me encanta sociales, o sea, and I love teach English. I mean, because when I was young, I decided what to study. La gente no me cree que quería ser ingeniero en física nuclear. But nobody can pay my career. No, nadie pudo pagar mi carrera, even me, ni amo yo. That's why I said, okay, what do I have to study? And I study English as an option, okay? Mi segunda opción era estudiar inglés. Dentro de enseñanza en like as everybody says, hey teacher, ¿por qué no a un call center? Pero entre call center y enseñar, I am happy teaching, okay, soy feliz enseñando, even with three words, okay. So guys, let me go to the attendance, okay. Vamos a la attendance, okay, y después podemos ya continue with our topic of today. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Okay. Cristian Esaú Gutiérrez. Present. Your teacher. Okay. David Eduardo Ortiz López. Present, teacher. Elgin Graciela. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Elena Beatriz Rivera Mendoza. Present. Eva María Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. Close your eyes. Ajá. Yeah, no, don't worry. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Good. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Okay. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present, teacher. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher.
Mario Antonio Moreno Orellana. No vino, presente. Excelente, no vino. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Ok. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. She's drinking coffee. Marlon Yuri González. Sigue con problemas de audio. Hello. Sí, no, yo sé. Hello, teacher. Don't worry, Marisol, I know. Marlon Yuri. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilmar René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Very good. Let's gonna go to our, I mean, to our presentation. Okay, let me see. Thank you. Okay, we were here. Okay, now we are going to study prepositions of place. The same prepositions that we studied the last week, but right now we say preposition of place. They are no preposition of time right now. They are prepositions of place. Okay, and we have at, in, and on. Okay. So we have at college, at home, at reception, at the school, at the bottom, at the cinema, okay? In a taxi, in a car, in the sky, in the building tower, in a row, in the newspaper, in the garden, on the way, on the radio, on the page, on a bicycle, on a ship, and on a horse. So, in other words, we can say the preposition of place, they can be we can interpret them like the in is when you are inside of. On, that is that you are close to, and at, you are at the place. I mean, pero me van a preguntar, dice, estoy en el trabajo, profesor. Hay algunas that they are expressions, okay? Son expresiones, ya. ¿Cómo dices? No dices I stay in home. You say I stay at home. O sea, ¿por qué? Porque sos específico. In puede decir dentro, pero específicamente estás en ese lugar. Por lo tanto, dices I stay at home. ¿Ok? Es decir, lo mismo que hemos aprendido en preposition of place. In es el más general. On es el menos general, más específico, pero at es el más específico. Y algunas, they are just expressions que tenemos que aprender. No dices in work, you dices I am at work, estoy en mi trabajo, I am at work, ¿ok? ¿Y por qué, profesor? Because that's the English, I mean. That's it. Como les dije, algunas cosas... podría parecer así. Voy a explicar algo que pasa, por ejemplo, with us. Por ejemplo, nosotros en español, ¿cuál es la expresión cuando nos vamos a comprar algo? The common expression es, ya vengo. ¿Cuál debería ser lo correcto? Ya me voy. O regreso en unos minutos. But we say, ya vengo. Y uno así como que... Le dices a un gringo, bueno, ya vengo. ¿Vienes o te vas? That's part of the language. Lo mismo, por ejemplo, en lo que estoy presentando. Es decir, ¿y por qué es at work, profesor? Because that's it. Para ellos es, ya estás en ese lugar specifically. That's why it's at work. At home, at the school. Yes. ¿Preguntas hasta aquí? No, teacher. No, teacher. Okay, those are the common preposition of place. Estas son las, digamos, las más, cómo decir, gramaticalmente usadas. Pero después están las prepositions que algunos... Dígame, Franklin. Teacher, if I will
journey in boat or on boat? You are talking on, because you are talking on a boat, you are talking like a ship, okay? Like a kayak, something like that, no? Whatever. Yeah, but the point is I know. It's on. I know. Uh-huh. But it's on because it's like this one. Let me see. It's like this one. It's like this one. On a ship, on a boat. I got it. Thank you very much. Okay. You are complete. Now, come on. So, let me see. Okay. But there are another prepositions of play. I mean, there are prepositions, okay? But we can call like, well, we have, and this is on, in, and at. You see, the names of the street, there is like 4th Avenue on the corner and on the street. And in is in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. And at the meeting room, at work, at the bank. So then you can answer the question, where do you work or where is it located? Okay. Mm-hmm. Vamos a ver, dejemos de compartir. Aquí vamos a usar estas dos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Where do you work and where is it located? No sé cuánto vamos a tardar. Dígame, Franklin. Teacher. Ajá. Where is located? Where is it correct? Where is it located? Exacto. Located. Uh-huh. Located. Okay. Yeah. Thank ¿dónde you se localiza? Yeah, that's the word. Where is it located? I checked many classes, but I will check again. That is located, location, site. Okay. Located, exactly, that's it, located. That is the verb localizar. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se sitúa? Exacto. ¿Dónde se establece? I mean, whatever. ¿Dónde se instala? That is located. Cuando preguntas, ¿dónde trabajas? As by example, I work in Centro Cantón Arenal, en Centro Escolar Cantón Arenal. Where is it located? In Ciudad Delgado, on Laurel Street. That's it. That's the address of my work. Okay? Okay, teacher. Okay, Walter, empieza con Mario. Okay. La primera es... Where do you work? Mario Antonio Moreno. ¿Cómo sería, profe, en la...? La respuesta, I work in. Permítame. Te puedo mandar para impresión. ¿Sí? I work in. ¿Algo así? Profe, ¿puedo pasar después? Va, está bien. Gracias. Va, entonces preguntémosle a Elgin, Walter, sorry. Okay, Elgin, where do you work? On the bank? I work in a bank. I work? In a bank. Cuando yo estoy... cuando yo estoy en el banco, sí, estoy at work, pero ¿dónde trabajas? En un banco. Hay como esa diferencia, ¿sí me doy a entender? Ajá, y es in. Pero cuando ya digo que estoy localizado es porque estoy diciendo in a bank, o sea, estoy diciendo en un banco. Ok. In a bank. Ajá, vaya, siguiente pregunta, Walter. Where is he located? Ajá. Ajá, Elgin, ¿dónde está localizado? Sería el lugar,
¿De dónde está? Exactly. Podría ser at Escalón, at Colonia Escalón. Ah, ajá. Es ubicación del lugar donde queda el banco. Sí. Okay. Ajá. Sería at Colonia Escalón. No, porque ahí ya estamos hablando de va, voy a volver a compartirles. Address, teacher. That is the address. Address, ajá, pero es, en todo caso, si es en el IN, es en Colonia Escalón. IN, Colonia Escalón. Porque aquí, mire, neighborhood quiere decir vecindario, o podemos poner como colonia. Por eso que está, podría decir IN la Escalón. Ah, ok. Siempre sería IN. Aunque aquí, por lo que estoy corrigiendo, sería, es que ese de hecho que estaba leyendo, pero no hay un consenso, niños, para explicarles cuál es la preposición correcta. Si es in o es at. Oh, my God. Todavía hay una discusión. Ya logré conectarme. Ah, vaya, qué bien. Reinicié el Zoom. Sí, eso era. Sí, lo actualicé. Bye. Decía entonces que no, hay un debate si es in or at. Oh, at. I don't know, I mean, shut down. Vaya, pero dejémoslo en in ahorita, si no, yo corrijo. Vaya, entonces, in la Escalón, perfecto. Dejo de compartir. Ok. Elgin con David. David, where do you work? In a college. In a school, you say, David. No es un colegio. Sí, no, pero se puede decir college. No, lo o que school, pasa sí, es que sí. Para, ajá, porque es college, okay. Para los americanos es la universidad. Ah, ok. O sea, you can say private school. Pero como nosotros somos salvadores. Cabal. Pero es private school. In a school. Ok. Ajá. In a school. Mira. Pero puede ponerle private school. Ok. Entonces digo in a private school. In a private school. Ok. Ajá. Vale, vaya, la siguiente. Perdón. La siguiente pregunta, Elgin. Where is it located? Located. 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 Ajá. Puede decir, it is located, o puedo decir, at Cuscatlancingo. In Cuscatlancingo. Recuérdense que para los lugares, por lo menos para el vecindario, digo in, y por eso es. ¿Por qué? Ahora vamos a otra vez la lámina que está. Entonces yo puedo decir, it is located in Cuscatlancingo. In Cuscatlancingo, it is located in Cuscatlancingo, sí. Vea, okay. Pues, porque in es para cuando hablo de neighborhood, aún de países o de ciudades. Ok. Sí. Muy bien. Pues, it is located in Cuscatlancingo. Sí. Mariona. Ya después les voy a pedir que me den direcciones completas. Ya mañana creo que trabajamos más con direcciones completas. David Ortiz, okay. Tu Hilda Victoria. Creo que no se conocen, pero vamos a ver qué sucede. What happened? Hello, teacher. Hello. Where do you work? I work in school. Okay. What is it located? In Cuscatlancingo. Okay. Good. Ajá, muy bien. Hilda Tuglenda. No sé si Glenda perdió la clase, pero tal vez no. Glenda, where do you work? De la mapa. No, una gris, una perfil, de dos colores. ¿Qué me está preguntando? Perdón, para. ¿Dónde trabaja? En Cosama. Okay. Va, siguiente pregunta. Where is located?
Where is it located? ¿Dónde está localizado? En Antiguo Cuscatlán. In Antiguo Cuscatlán. In Antiguo Cuscatlán. Exactly. Ah, vaya, hoy pregúntele usted, Glenda, tu Jacqueline. Jacqueline, when in Ducato? No, where, primera pregunta, Glenda, es where do you work? Where in the world? Where do you work? Where do you work? Ajá. Jacqueline, where do you work? I work in the school. I work in a school. In a school, okay. Usamos de o da, dependiendo, cuando yo sé cuál es esa escuela. Yo trabajo en la escuela, pero ya tengo un antecedente de cuál escuela es. Pero en este caso, o de cuál colegio es, pero en este caso, como no sabemos, decimos in a school. ¿Ok? Ok, I work in a school. Exactly. Vaya, ajá. Hoy sí, Glenda, ¿cuál es la siguiente pregunta? When in the where? Where is it located? Ah, perdón. When is it located? Ajá. It's located in Cuscatlancingo. Okay, it is located in Cuscatlancingo. Fantástico. Jacqueline to Alexander Castro. Alexander Castro. Hi. Where do you, se me olvidó la pregunta. Where do you work? Where do you work? I'm working in North Atlantic. North Atlantic. Va, siguiente pregunta entonces. Where is located? Son it's cuatro, located. Recuérdense. Va, es, where is it located? Bueno, Alexander, contéstele. Vamos. Ok. It's located in Colonia Escalón. Ah, ok. It's located in Colonia Escalón. Alexander Castro to Mario Ernesto. Ok, Mario. Ahí. Creo que se levantó. No, no ahí está. Ok, Mario. Where do you work? Where is it located? It's located in San Salvador. Okay. It's located in San Salvador. Very good. Mario Ernesto to Franklin. Franklin, what do you work? I work in CAES. Oh, excellent. Uh-huh. Where is it located? In the neighborhood, San Antonio, on Street Bamboo. Bamboo Street, exactly. Very good. Bamboo Street, very good. Franklin to Jessica Marcela Velasco. Hi, Jessica. Hi. Sorry, my pet is hungry. Jessica, where do you work? I work in judicial office. In a judge, you say, well, you can be. It's buffet. The word for that is buffet. Even if there is like a, no, I mean, even I think so that word doesn't exist in English. Judicial. But it's like a buffet. It's una oficina. I mean, no, but it's judicial. Okay. Sí, judicial. Yeah, relating to law courts. Yeah, judicial. But sigamos, pues. Ajá. Siguiente pregunta, Franklin. Where is it located? Where is it located? In La Libertad. Ooh, I like that. Surf City. Yes, very good.
Jessica, ni modo, lo siento, pero vamos a variar, vaya. Jessica, pregúntele a Mario Antonio Moreno. Hello, Mario. Hola, Jessica. Where do you work? I work in a bar. In a? Bar. 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 Ah, okay. Ajá. Where is this located? Where is it located? It is located in Colonia Escalón. In Colonia Escalón. Very good. Mario to Marisol Esmeralda Velasco. Hi, Marisol. Hi. Where do you work? I work in law firm. In a law firm. Okay. Where it is located? It is located in Puerto de la Libertad. Again, South City, the sisters work together. The sisters work together. I see. Very good. Thank you. Marisol, tu Marlon, ya estuvo Marlon, ¿no? ¿Verdad? No, teacher. Vaya, Marisol, tu Marlon. Marlon, where do you work? I work in PBS. PBS, okay, very good, ajá. Marisol, next question. Where is it located? It's located in Santa Elena. Okay, very good. Marlon to Victor Ernesto. Victor Ernesto. Hi. Where do you work? I work in a showroom. Where is it located? It's located in San Juan Opico. Oh, San okay. Juan Opico. Thank you. Victor Ernesto to Cristian Esaú. Cristian Esaú, hi. Hi. Where do you work? In an office, Leon Sol. Mm-hmm. Where is it located? Located San Salvador. It is located in San Salvador. Very good. Cristian Esaú, to Elena Beatriz. Elena, where do you work? I work in optical store. Optical store, very good. Cristian Esaú, next question. Where it is located? It's located in Apopa. Apopa City. Okay. Very good. Elena Beatriz Rivera to Henry Ochoa. Okay. Henry, where do you work? I work in Cotama. Okay. Okay. Where is located? Okay. Is located in Antiguo Cuscatlán. Ah, okay. It's located in Antiguo Cuscatlán. Henry Ochoa to Eva María Arias. Hi, Eva. Hi. Where do you work? I work at Nestlé. Okay, at Nestlé. Very good. Uh-huh. Where is it located? Exactly. It is located in San Benito. Okay, very good. Excellent. Eva María Arias to Jeremías Fernández. Jeremías. Yes. Where do you work? I work in La Única. In La Única, very good. Uh-huh. Next question. Where is it located?
is located in Mexicanos. Ah, okay. It's located in Mexico, Mexicanos. Very good. Wilmar, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos activos? Yes. Hi, teacher. Very yes. good. Jeremías to Wilmar. Wilmar, where do you work? In PBS. I work in PBS, uh-huh. Siguiente question, next question. Where is it located? Mm-hmm. In Santa Elena. In Santa Elena, excellent. Wilmar, permítame. Alejandra Palacios, are you okay? Are you there? No. Alejandra, no. Ok, Wilmar, entonces tu Walter Ulises, que fue el que primero preguntó y no le hemos preguntado. Hi, Walter. Hi. Where do you work? I work in an airport. Airport. Ok, where is located? It is located in Ilopango. Ilopango, oh, the new airport. Thank you, Walter Ulises. Okay, so everybody, you know what is the question? The question is where do you work? And the second one is where is it located? Okay, and the answer is it is located, or you can deletion it's located in. Okay, let me see to share the screen. Okay, but also exists another prepositions, okay? There are one that here you can see the other preposition, like on, in, over, under, in front of, behind, between, around, through, next to, near, far, from, to, down, up, and among. Okay, go again. On, que es, puede interpretarse como sobre. In, quiere interpretarse como dentro. Over, que es sobre algo, pero muchas veces puede ser como sin tocarlo. Está sobre, pero no lo está tocando. En on, lo está tocando y es sobre. Under, que es debajo. In front of, es enfrente. Behind, detrás. Between, en medio de dos. Okay, between. Okay, around, que es alrededor, through es a través de, next to es a la par, near es cerca, far es lejos, from to es de un punto a otro. Por ejemplo, si yo digo from La Libertad to San Salvador, down quiere decir bajo, es under es debajo, down es bajo, up quiere decir arriba, and among quiere decir en medio de varios. Okay, those are also prepositions. Okay, see, and we have here again as prepositions of time. I don't know why do I have preposition of time here. Sorry, those are preposition of place. Mm-hmm. Dejo de compartir. Entonces ahora ya podríamos dar direcciones more complex. Más complejas, como mire, mi trabajo está, por ejemplo, mi trabajo está, póngase que está en el centro de San Salvador, está on Second Avenue, in front of Le Café, next to Binares, por ejemplo. Ya dije una dirección y no me pierdo. Pero si, por ejemplo, yo le digo, mire, ¿y dónde está su trabajo? Fíjate, ahí hay una casa rosada y pasan unos carros y ahí ya estuvo. I mean, we have to leave Salvadorian directions. Tenemos que dejar las direcciones salvadoreñas. Todos dicen que los salvadoreños para dar direcciones somos algo malo, le dice. Aprendimos de los abuelos, de allá por un palo de mango y debajo del palo de amate, da vuelta y ya, llegaste. O sea, come on, we have to be very clear. I mean, mire, o sea, so you go straight, camina recto, dos cuadras, luego sigue a la derecha, sigue a la izquierda, I mean, it depends. That's why. No puedo ser. No, me fíjate que usted se va por una calle. No se pierde esa calle ahí. Ahí va a haber un viejito que está pidiendo. Y si ese día no llegó el viejito, se perdió. That's why. Ok. Entonces, vamos a hacer
vamos a assign a worksheet so participant can practice different prepositional place monitor. Vamos a ir y voy a empezar con el ataque de las hojitas. Ok. ¿Cuáles hojitas, profesor? Pues las famosas, the famous pages. Ok. Okay. Veamos. Preposition of place. Huh? Sorry. Okay. Mi consejo es que las lean en inglés, eso, pero no traten de no compartirlas en las pantallas. Contesten las individuales y luego digan, mira, esta te salió mala, o y esta. O como están algunas, ah, yo voy a poner esta. Ah, no, pero yo voy a poner la otra. Esa es la gracia, no que todos pongan lo mismo. Sino que yo voy a poner, no, yo creo que sin. Ah, pues, after you have the discussion, ok. Ok. Uh-huh. Yeah. Yeah. Franklin, you are only in one device. ¿Todos están en un dispositivo? Yes. 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 Okay, very good. Thank you, thank you, thank you. Bueno, here we go. And here we go with the first page. Waiter. Recording in progress. El destino hace que las hermanas. Sí, pero hoy no quiere hablar, mire. Está muda. Que algún día voy al puerto y me... Algún día voy al puerto y me hablan, no, niña. No, no estoy hablan, muda. No va. Vaya. No vayan a pasear. No vayan a decir, ay, qué creído es el teacher, mira qué contento se ve en línea, pero afuera bien creído, para nada. Vaya, pues ahí nos habla. A mí la Murasol. Me pueden es bien tuposo, vamos. Ahí a un café enfrente del mar. Va. A un cóctel, dice. Eso, pero así de esas conchas grandes que se muevan todavía. La segunda sería in. Tengo dudas. Está hablando de un... Quiero ver. ¿Cómo lo entiende usted, Alex? Pues yo entiendo que sería on, porque como que está hablando, dice, llego tarde porque hay demasiado tráfico. Es lo que yo entiendo. Sería on. Ajá, on. En la number three, in my car. Ajá. Y ahí sería in.
Write the correct preposition of place on these lines. Oh my gosh. God, please help me. Hey, teacher. Aquí creo que sería at en la Jim it's not found here. In creo que la primera sería at y después she is at a concert in Detroit, que sería at primero y después in. Number 10. Dice las tres. In the sky. Detail. In the table. Do you believe in everything you think on internet? Is okay, ¿cuántas les faltan? Yo por las 5 voy apenas. Okay. Las llenamos y ¿las consultamos antes de mandar o las mandamos y después los...? Sí, consultémoslas antes de mandarlas para ver. Ok, si... perfecto. Ay, Siri. Do not believe everything you think. I heard the music. What is the cover of the book? What is
Calling is mi teclado me... Teacher. Hi. One question. Sammy. En el se utiliza at cuando son specific location. Sí. For example, my mother lives at the second floor. My mother lives. Ah, pero ahí hay un detalle. Pero es que como ahí dice que son specific location. Puntos. Quiero ver. Esta no. En esta creo. Ajá. Sí, pero lo que, o sea, decir sí, pero es cuando alguien está ahí, cuando yo uso, le salió mala, ¿qué le puso? No, todavía lo estoy haciendo, pero quiere que le salga buena de una sola vez. No, tenía lo que esa pasa duda. Es que, lo que pasa es que, como le digo, también hay ya expresiones. Ya hay expresiones. Es decir, que aunque usted diga, a mí me parecería, dijera usted, ya hay expresiones de cuál va. De hecho, que si, no sé si consultaron la hoja, pero la hoja ahí también dice algunas. La hoja arriba dice. Ya voy a ver. Thank you, teacher. 5 de 10. No me fue muy bien. ¿Cuánto sacó, compañera? 5 de 10. 5 de 10. Sí. Pero si son 20. Pues la mitad tuve buena. Ah, me ganó por una. Eso,
Es su premio de consolación. Cabal, voy ganando. Estoy ansioso por saber cuánto sacó María, Marisol. María. Where is Mari? Where is María? María de todos los... Solo de eso me recuerdo. Todos los ángeles. De Albertano. ¿Eh? I can't hear me. Down under next to. Creo que sería letra B. Is under on the chair. Is under the chair. Where is the cat? Está. ¿En qué parte está? ¿Está? Next es a la par. Exactly. Next to it's under. Okay, finishes. Oh my God. ¿Lo enviaste? ¿Ah? ¿Lo enviaste? Ya estuvo. Okay. Pero no, six out of ten. My God. No, hombre, está bien. Algunos andan 5 de 10, otros 4.8 de 10, 5, 6 de 10, está bien. No, man. My mother lives on the second floor. ¿Y qué le puso usted? In. Es on. My God. Yo in le puse también. Pero es que es on. O sea, lo que, a ver. In es muy general, pero recuérdense que no sé en qué momento les dije que para torres, edificios es on. Okay. With fines. Sí, vi, expliqué. Quiero ver un poco. De hecho, aquí creo que estaba. Por ejemplo, repeat, vaya. Repeat, teacher, repeat, ¿ah? Yo no estaba. Repeat, yo no estaba. Y es que algunas son ya expresiones, o sea, que ¿cómo les puedo decir? Por defecto uno conoce. Por eso esa es la que yo quería capturar. Ahí está, puede capturarla. Espéreme, teacher, yo también. Sí, porque ya hay varias in the sky. Yo me saqué 4 días. Pues la nota es, a mí, la nota es como lo de menos. Niños. El punto sí. Es que vayan aprendiendo en sí, digamos, de usage. De usage. My mother in. I am late. I am stuck in a traffic jam. Ahí sí me salió bien. La sí, es. In. Ajá. Y las dos le hicieron bien. In. I am later, I am stuck in a traffic jam. I am late. I am late. I am late. Oh no, I left my laptop in my car. Exactly, that's okay. The bag is in Oxford Street. Is? Oxford Street. Ajá, pero is? In. No. No. A mí me la agarró que sí. On,
No, a mí me, yo le puse in, pero me la puso mala. A mí me la puso buena, in. On off street, porque es dirección, y... es calle. En la, ajá, en calle, pero a mí me la puso buena, ¿sabes por qué? Le verdad. Caí bien. Pero es on, because it's on, calles. A ver, entonces, the bank no, is... te la puso rosada. No, 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 verde. Te la puso verde. Le di lástima, creo yo. De profesor a profesor. Hay cuello ahí. Híjole. I read about the accident in the newspaper. Six? Sí, five. Where is the fish? Where is the fish? Where is the fish? Yes. We eat in the fish bowl. Where is the ball? Where is the ball? Eat the bell. No. No, no, yes. We eat on the bed. Where is the cat? It's in the bathroom. It's where is the school bus? It's in the. Estoy a punto de romper el récord. Where is the apple? It is under the chair. This is the chair. It is on the chair. Oh. No, mejor me salgo de acá porque llevo cero de 10. No, come on, Jeremías. ¿Qué pasó? What about? Sí, teacher, me está faltando concentración. Why, Jeremías? Why, Jeremiah? Yo en lo que tengo, en lo que tengo mistake es en in y en on. Siempre ese ha sido mi debilidad. In es más general y on es más específico, pero menos específico que at. Es decir, por ejemplo, in, y ahí mismo, por eso les dije en la hoja, por ejemplo, decía in es para ciudades. Y digamos es para ciudades, y si es de la otra forma, in es que está dentro y on es que está sobre. Ajá, esa era mi confusión. De ahí en on, de next, en esto no tengo problema. No, pero in, digamos, in está, in es decir, está dentro y on está sobre. Así de sencillo. Thank you, teacher. You're welcome. How is it going? Hello. Hello. Ya estuvo. Hello. Yes. La última clase. Los dos. ¿Sí? Ya estuvieron los dos. Yes. Qué barbaridad. Oigo, así es que, bueno. We are a good team. Yeah, you know. Next. Exactly. Next. Yo le puse un mensaje. Ajá, es in. No, lo que pasa que puede ser que estaba puede ser que el ejemplo estaba ahí, pero lo que nos da la respuesta es lo último. Long Lake and Livernois, entre. ¿A dónde? Entre Lake y Livernois. Eso es lo que nos da la respuesta. ¿A dónde? La 11. La 11.
11. Ah, no, hombre, there is a pharmacy. Ah, it's on the corner. No, pero es que las esquinas es on. On, ¿verdad, teacher? Sí. On. Pero yo le puse on, pero teacher, le salió mal, teacher. Yo le he puesto at. Ah. Yo le puse on y me salió yo mala. Yo le puse at porque pensé sí. que porque la dirección para mí es como más larga y pensé que era como más redundante. Bueno, puede ser. Al igual que los teachers, de teacher a teacher, se ha de ver equivocado en algo. Mire, o no puede ser como usted dice, que cómo lo ocupan los americanos y cómo lo ocupan. No, en inglés. Fíjense en que no. También existe eso. De hecho, entre in y on para los americanos y los británicos, there is a big difference. O sea, ellos discuten si es in o es on en algunas cosas. Pero generalmente, por lo menos para aprender de American, I mean, es como on. Voy a ver si, voy a ver, permítame, a ver si hay una hoja para algo. Le voy a compartir a todos cuando lo saque del grupo. Quiero ver. Ah, aquí está. Se le voy a iniciar aquí. 16. ¿Por qué número van, chicos? La 12. Yo le puse on. Yo le puse on y me salió mala. La 12. Yo le puse in y me salió mala. La 12. No, la 12 le puse in, pero me salió mala también. No, yo on. He's waiting. On debería ser. Porque es el final de qué dice. Al final de la calle. Al final de la calle. Ajá, al final del. Es como una dirección, pero no exacta, pues. Como un punto de referencia. Al final de la carretera, realmente. Pero por eso, para mí, debería ser in para mí, pero me salió mal. Ajá, pero así como decía. Pero me salió mala también. ¿Cómo le puso? ¿Cómo le pusiste tú? Yo le he puesto on. ¿Y te salió buena? Todavía no le he tirado, yo ahorita, ah, como ustedes okay, dijeron okay. que íbamos, yo sí, ahorita, sí. Ajá, estoy diciéndole lo que también iba a poner. ¡Esa es trampa! Entonces, es que usted... corner is at. Ok. Isher, there is a pharmacy at the corner. Vaya, ven, Isher, ya ven. Corner is bien específico. Teacher, pero en la imagen que nos presentó, ahí dice on the corner. En la que presenté, déjeme ver. Sí, véala, where do you work? Where is the located? Véala, ahorita. On the corner, dice. La imagen de where do you work? Es cierto. Tiene razón. Se equivocó es que, el teacher. Pues es que, no, le voy a enseñar esto, miren, para que vean que a veces realmente... David está en qué sala, que esta sala es otro, tiene otro dispositivo, David. Lo que pasa es que ella me va a descargar este y me metí al otro. Ah, va. ¿Está en qué sala entonces? ¿En qué sala? Si quiere, agrégueme aquí. Creo que esta es la sala 3, esta. Sala 3. Esta es la 3. Va. Ahí está. Elena estaba en la sala 2. Va, le voy a enseñar esta. Y ahí sí es donde pueden ver que a veces cuenta por lo americano. Voy a compartir. Ah, miren, aquí está esta imagen, ¿ve? Vea esta. Miren. Vamos a anotar. Vea, mire aquí. At the corner. Uh-huh. Y esa es una gran discusión entre americanos y gringos. Debería de ser on. At the corner. Ajá, pero ustedes ven aquí para que Daniel se equivocó. Es decir, es lo que digo, que hay una discusión. Originalmente es on, pero los británicos pueden usar at the corner. Entonces, ¿y cómo sabe? Generalmente nosotros guiémonos por el americano. Ah, okay. El americano, ya si puede que salga mal, decir, bueno, a veces también, recuerden que esos ejercicios, es más, ustedes tienen que entender que esos ejercicios, por ejemplo, digamos, son hechos, póngale que de la
un profesor de la India los hizo. ¿Para qué inglés cree que lo va a hacer? Para el británico. Americano. Exacto. Pero no. Si vengo yo como profesor latino, ¿para qué inglés cree que lo voy a hacer? Para el americano. Pues todas esas varianzas cuentan. Y como les digo, ven que algunas teorías le va a decir at y otras le va a decir on y teacher, y entonces las dos son correctas. Ahora, ¿cuál podemos tomar nosotros? La americana, para efectos de no confundirnos tanto. Lo que les empecé a enseñar en on y at, por ejemplo, con Christmas, weekend. O sea, las dos son correctas, sí, pero quedémonos más con tratar de aprendizaje de la americana, ¿ok? Ok. Okay. Ya ven que por eso me salieron buenas aquellas a mí. ¡Qué conveniente! No, pues, en la enseñanza del profe. Ah, David. Se vio bien, Mario. Bueno. Ya no jugamos el otro, niños. Pero ahí queda para que lo jueguen, hombre, ya después cuando tengan tiempo, en vez de estar viendo TikTok y YouTube. Así era mi mamá antes, que solo regañando nos pasaba con mi hermano. Todo fue que se jubilara y solo ella pasaba en el Facebook. Así que después a ella la regañaba. Gran vicio. Cabal. Así le decimos a mi mamá. Se invirtieron los papeles. I was explaining to everybody. Hay una discusión. Y con David y el grupo estábamos diciendo, mire, teacher, ¿y cuál es? On the corner is at the corner or is on the corner? At the corner, teacher. At the corner, dice Franklin. Ajá, vamos a ver, Franklin. Pero mire, Franklin, acá. On the corner. On the corner. Pero también Franklin tiene razón. ¿Y por qué? Porque puede ser, y I was explaining que pueden ser both. ¿Por qué? Porque a veces los ejercicios son diseñados. Va, mire aquí. Y justo acá, veamos. Voy a enseñar esta imagen que tengo por aquí en reserva para algunas cosas. Mire. ¿Qué dice? At the corner. Va. Y entonces, ¿cuál es? La dos. Hay una discusión entre in on at siempre, y está entre los americanos y los británicos. Y entonces, ¿cuál debemos de usar nosotros? Las dos son correctas. ¿Cuál debemos de usar nosotros? USA. Por nuestro aprendizaje de inglés americano, I was explaining that you have to use on. Pero si ustedes ven un día at, no hay problema. No va a decir, el teacher, así como dijeron, el teacher se equivocó. What about? Hombre, no problem, ¿ok? Tienen que conocer esos cambios, como les digo, ¿no? Para que usted diga, bueno, o sea, that happened. Va. Paso listo y después les explico qué vamos a hacer. I got it, teacher. My God. Alejandra Palacios. Cristian Esaú Gutiérrez. Present, teacher. Chris David Eduardo Ortiz López. Present, teacher. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Eva María Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Freddy Leonel Enríquez Asensio. I'm here, teacher. Ok. Perdí. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa. Presente. Hilda Victoria Menéndez.
Present, teacher. Jessica Marcela Velasco. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. I am here, teacher. Quiero ver. Marlon Yuri González Mancía. Ok. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilmar René García. Present, teacher. Ok, Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Very good. Bye. What are we going to do right now? Let me see. Let me see. But first of all, you are going teacher, to... Dígame. I am here, me sacó. Ah, va. Está bien, Marlon, pero ya lo tenía no, ahí. Cabal, cuando me iba a llamar, me sacó. Don't worry, Marlon. Bueno, vámonos entonces to the page. Primero que nada, vamos a ir a trabajar a la página. Ay, what page is it? I cannot see. Page 30. Page 40. Page 40 del manual. Completan estos ejercicios. Y después, en after, empiece a escribir la dirección de su trabajo, dándome descripciones como profesor. Por ejemplo, mi trabajo, my work is, por ejemplo, is in la escalón. Vamos a poner, por ejemplo, la escalón next to, sorry, next to a mall, a la par de un centro comercial, por ejemplo. Sorry, next to a mall, enfrente de, in front of, por ejemplo, vamos a ponerle una casa negra, a black house, ajá, por house, sorry, for it's house, sorry, house, ajá, en cerca de, ¿qué? Near, cerca de, cerca del, ¿qué? Cerca del Salvador del Mundo, vaya. ¿Sí? Un centro comercial. Ya le puse. In front, next to a mall. Ya le puse ahí. Eso es next to. A mall es un centro comercial. Entonces, primero, we have to answer exercise 5. Y después vamos a dar más o menos la dirección ya con a la par de, ta, 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 sí. ¿Queda claro? Todos en una hojita yes, ahí, teacher. Más o menos, de darnos vale, que ahí a la par de. It's gonna go. We go for the groups. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, ¿sabes? Bueno, ni modo. No sé por qué se deshacen todas las salas y se vuelven a crear. Bueno, suerte ustedes. So sorry. Yeah, good luck for you. No, es que a veces en otros ya he tenido las salas, las mismas funcionan, pero ahorita se desarman y that's why I have to do it them again.
Pueden compartir lo del manual. You can share the manual. Si alguien puede, compartan lo del manual. Y si no, pues luego también trabajen en el mapa de su casa, como les dije. Perdón, y de su trabajo. Sorry. First Avenue. I work in the bank that is their factory is located in La Libertad. Yes. Yes. Number three. We see you. We see you. We see. Dining room. In. ¿Dónde sí? En. Or. Ajá. De café. Or in the. A town. Ciudad, me parece. Town. Ajá. El pueblo, ciudad, ajá. Villa. Entonces sería in. Ajá. Perdí mi lápiz. That is at Phillips Avenue. Sí, sigan compartiendo, denle si eso es el manual. Nada, es que ya es la costumbre. La costumbre. Ya la costumbre. Por inercia. Dale, come on. That's the manual you can share. Hasta la dirección de sus trabajos pueden compartir hoy. Es que si son documentos creados por ustedes, no hay problema. Pueden poner ahí en un Word, ir poniendo la dirección de sus trabajos, no hay problema. Ok. Pero es que yo trabajo en un bar, van a venir aquí a... Bueno, es un descuento allí. Mire, van a ir allí y después van a llegar, cuando tengan problemas legales, van a llegar ahí donde la Velasco, mis Velasco. Ah, no, pues sí, eso decía yo. Gracias.
In at. In or not, in or not. In morín de doping, hueco, cuera máscara. In or not. Ese es, ¿cómo se llama? Tiny mini, creo que se dice en English. Tiny, what? Tiny mini, creo que es. Tiny mini. Tiny mini. Ajá, tiny, mini, minimo. Así es. Ini, mini, minimo. Tiny, mini, minimo. Ajá. Sí, that's it. Ini, mini. Ini, mini, minimo. Ini, mini, siri, wini, shwedome, uyanoa. Yeah. It's ini, mini, minimo. Ini, mini, minimo. Catch a tiger by the toe. If the whole let him go, ini, mini, minimo. That's it. Think marin dedo, pingüe, cuigramatin de fue, yo no fue, fetete, pel, pel, que yo. Dice, ini, mini, minimo. Catch a tiger by the toe. If the horse let him go, ini, mini, minimo. That's it. In front of, in front of, in front of. ¿Cómo es? In front. In front of. Ini, mini, miny, mo, catch a tiger by the toe, eat the horn, let him go, ini, mini, miny, mo. Teacher, hi. Question. Question. Tell me. En el ejemplo 5, el ejercicio 5, uh-huh. En la number 6, sí, perdón. Uh-huh. Aparece como que ya tuviese. De hecho, sí, ya lo tiene. Es error. Ah, ok. Es... Fisher. What do you say, Banco Agrícola? Agrícola Bank. What, no, Banco Agrícola, because Banco you don't translate the autóctonos name. No traduce los nombres autóctonos. Okay. Nah. Profe, hi. ¿Qué es? Estamos en la 3. ¿Qué es training room? Training room, cuarto de entrenamiento o cuarto de capacitaciones. Nada más ahora cafetería. Todos escogemos la cafetería. ¿A dónde? No, pero es que me dijo training room. Sí, no, es que como ahí le dice, entendemos que ahora ya, nos vemos en el cuarto de entrenamiento o la cafetería. Ah, I got it. Yeah, I got it. Yeah. Ah, no. Ahí sería. Una bonus strike out. Ahí sería en la cafetería, correcto, in. In it anymore, I mean, Pastor Lohman, Donna Trey, and if only I heard you. Four. Dice Ana, en el trabajo, en la compañía. What is tone? ¿Qué significa tone, teacher? T-O-W-N, tone. Town, T-O-W-N. Sí. Town. Sí, town es ciudad. Ah. Pero, o sea, decir, es como el centro de la ciudad. Ah, el centro de la ciudad. Ajá, town es como el centro de la ciudad. Entonces estamos hablando, sería onda. ¿Mm? No, on, en la 4 sería on. Ana, trabaja en la compañía.
en el centro de la ciudad. That is a town. On. Could be. Y la cinco dice, it is more, what is, Rosenberg Street está tirando una dirección, vea. Yo le puse on, no sé si estoy mal. Sí, está bien. Y en la seis yo le puse at. Porque está direccionando algo exacto. Cabal, está bien. ¿Y el otro compañero? ¿Con quién hablo? ¿Con Víctor o con Walter? Con Walter. Ah, ok. Y Víctor no. No está. Mario Ernesto. Hi, teacher. You are the winner of the lotto today. Hey, teacher. Thank you. Teacher. Hi. How do you say a la par de next to? De la, next to? Mm-hmm. Y el otro es el nombre, next to? Parque El Talapo. Parque El Talapo. Ah, ya, yeah, next to Parque El Talapo. Gracias, teacher. Good. ¿No se escucha, profe? Si no está el profe. Mario. Yes, I'm I here. Like, yes, I was watching something, don't worry. The okay. Motion. Well, let's gonna see the answers. I wore in a bank that is On. Oh, okay, excellent. Number two. The factory located in La Libertad. We see you at the training room or in the cafeteria. No, at siempre. At. Yeah. Ajá. Yo lo pensé, teacher, pero dije yo que
¿Cómo se va a repetir? Yo pensé que era at, ajá, eso usted mismo dije tiene, yo. Tiene la mentalidad típica de los estudiantes. Dice, ¿cómo va a ser a dos veces? Cabal, ¿Cómo va a sí, ser yo a lo tres veces? Es que pensé. no es cuál es, sino es la respuesta de the answer. Sí, Okay, number four. Anna works in the company, that is on town. Sí, porque es, por ejemplo, si decimos, vaya, town, ¿qué es? Yo le pregunté, teacher, y usted dijo que era ciudad, dijo, ¿verdad? No sé si ajá, y es cierto. Vale, ahora bien, vamos a ver in, que tenemos aquí la tabla, San Salvador, ¿qué es? Es de departamento. Ahí. ¿Y San Salvador qué es también? Ciudad. La ciudad de San Salvador. Por eso es que es in town. In the town. Now. Ajá, number five. My relatives go on to the mail that is at Roosevelt Street. On. No. On. On. Porque aquí dice, mire, la calle. On the street. Teacher. Hi. Fíjese que yo puse on también, pero es válida la at porque en la imagen que usted nos dio del triángulo, ahí también dice at. Sí. The street. Sí, es que en realidad, a ver, aclaro una vez más, o sea, es decir, sí son válidas, Yuri, pero aclaro que por lo menos vamos acostumbrándonos más al americano que al británico. Muchas veces deben de saber para que cuando vean no vayan a decir tal vez está malo o no, pero generalmente tratemos de acostumbrarnos, o sea, sí está válido, pero tratemos de acostumbrarnos al American English, ¿ok? Ok. Ok, number six. Ahí está la respuesta, ¿verdad? On. No, es at. Aquí estaba la respuesta. Teacher, pero eso, ajá, yo por eso, o sea, estábamos con el compañero porque decía at y luego at, bueno, dos veces seguida. Así va, sí, pero voy a decir algo. Ajá. Nadie trabaja para la USAID. No. 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 Ellos hicieron el libro. Don't criticize me. Sí, que nosotros nos pasó, o sea, que es error de dedo, teacher. Yes, yes. Y nosotros pero con el compañero ya le habíamos dejado at, pero yo le dije, pero mire, fíjese que ahí va a volver a repetir y va a ir unido, entonces. Pero no pueden ir dos preposiciones juntas, Glenda. No puede decir on at. On at. Pero creo que eso de los errores de dedos en trabajos así creo que es algo muy acostumbrado porque tenemos un caso en la universidad en que nos han mandado un caso, ¿verdad? Y hay estados financieros, entonces en una de las cuentas hace falta $1,000. Nada más. Entonces ya han puesto que el dato correcto, pero al pasarlo a Excel se ve, ahí se refleja que hace falta $1,000. Oh, igual yo le pregunté a la teacher y pues me dijo que si podía arreglarlo, lo arreglara, pero era error de dedo también. Sí, o lo que ya en lecturas no cuenta, pero en finanzas, un error de dedo, póngale que por error yo le quite unos 3 ceros a una cantidad, estamos hablando de algo regular. Eso mismo le comenté yo, que claro, era algo ficticio. Sabía que en una empresa no se puede hacer eso. Ya tendríamos que pedir, adiós, ¿verdad? Va preso y a pagar toda su vida. Es correcto. Yeah. Ok. Ok, guys, you have there. Recuérdense cuando tengan que poner on o at, recuérdense más de la parte americana, es decir, consulten más su manual, ¿ok? Los ejercicios sí son para que los hagan y todo, pero recuérdese más de esa parte, es decir, porque si no, quizás la plataforma les va a validar lo contrario. Ok, guys, so Mario le toca quedarse hoy, pero al otro Mario. Ya estaba así Mario, no, pero sí, ya le dije. Solo que Mario no había escuchado que a Mario le toca quedarse. No, pero ya había pasado, yo ya sabía quién era el otro.
Era el otro. Okay, then you can close your eyes and go to your bed, students. You can go to your bed, students. See you tomorrow at the same time by the same channel. I'll be waiting for you. Until you tomorrow. Good night, teacher. Good night. I'll be waiting for you tomorrow. I see you tomorrow, teacher. Goodbye, teacher. Bye. Wait, Mario. Hi, teacher. Okay, Mario, tell me, how can I help you? Dudas con respecto al tema de este del in, on y at. Ajá. Como no me quedó muy claro. What part of everything? Everything. Wow. Vale, aquí está. Preposition at, in, on. Y aquí está cómo se usa cada una. On the way, on the radio, on the beach, on a bicycle, on a sheep, on a horse. Y acá está. On es para calles. In es más general para ciudades, países. Y algunas, lo que pasa, Mario, es que la gente a veces quiere así como con claridad, pero algunas ya son expresiones. O sea, a alguien le puede parecer, por ejemplo, que in the park debería de ser at, porque quizás es más específico. Pero algunas ya son meras expresiones que ya vienen dadas en el lenguaje. Entonces, el at sería para lugares específicos. De hecho, que el at es para lugares muy, muy específicos. Pero algunos, vuelvo a aclaro, son ya expresiones. O sea, y como le digo, pues todavía hay debates entre on y in, entre in y entre in y at. Todavía hay foros que no, mire, ¿y cuál es entonces? Pues, ¿ah? ¿Y entonces cuál es? Entonces, la verdad es que y preposition cause confusion typically before and now. Okay, there is at or in for location. At is used when you are at the top, bottom, or at end of something, at a specific address, at a general location, at that point. In is used in a space, a small bay, cold water, neighborhood, city, and country. Specific address. You can visit us at 123 Wilson Drive, general location. I will meet you at the school intersection, okay? In for location, in a space. The keys are in my bag. I mean, ¿cómo le digo? Just like after, para el uso de at. At is used for particular points and time with holidays. Pero esto es ya lot. Pero es decir, mean specific address, general location, intersections, okay? Specific locations at a point, okay? O sea, decir, ¿cómo le explico, Mario? Podría explicarse aquí, pero realmente quizás nos vamos a atorar un poco más. ¿Y cómo puedo definir? Por lo menos ahorita lo que nos puede ayudar en el ejercicio, Mario, es lo que está en el manual, la tabla que les mostré. Esta. Esta puede servir de base ahora, pero... Y esta porque la mostró, teacher, porque esta es también más general y para que conozcan algunas de las expresiones. Esta es la que, digamos, puede ser un poco ahorita para lo que estudiamos de guía. Solo la práctica, Mario. De hecho, si quiere, creo que no alcancé, pero voy a mandarlo ahorita, fíjese. Creo que este no lo mandé.
Este era otro. Para el WhatsApp. Uy, dejo de compartir. Ahorita me dejo de compartir. Ok. Que también les iba a mandar, pero lo vi que estaban bastante en el otro. Se estuvieron bastante en el primero. De in, on, y at. Este también es idéntico. De hecho, por ejemplo, también yo vi el debate entre in y on. También hay otro debate. Drinky. On. Y cuando hablamos de espacios delimitados y cuando alguien está dentro de ese espacio y también algunos medios de transporte, on se utiliza si un objeto se encuentra sobre una superficie para medios de comunicación y algunos medios de transporte. Eso dice la teoría. Y luego hay un blog para eso. Pero básicamente podríamos decirlo así como que at es el muy, muy específico. On es el menos específico que at, pero más específico que in. Y in es el más general. Y lo mismo se aplica para el tema anterior, que era... Exacto, el de tiempo. Time. De hecho, que las preposiciones son las mismas. Solo que en el caso anterior eran de tiempo y aquí son de lugar. ¿Ah? Por eso le digo, usted podría decir, mire, ¿y cómo es? ¿Me quedo en mi casa? ¿I stay in home o I stay at home? La expresión, o sea, a mí me podría parecer, y yo tuve ese conflicto, a mí me podría parecer que in es más adecuado porque yo me quedo dentro de mi casa. Pero la expresión original y al final entiendes que estás en un punto específico es at, I stay at home. Vaya, por ejemplo, en el ejercicio que ustedes hicieron, my mother or my mom is in o on the second floor. Ahí, in puse. No, sí, pero y todos pusieron in, pero la expresión es on the second floor. No me pregunte cómo, pero I mean, I know que on está para pisos y todo eso. Pero ahí se entiende que está sobre el segundo piso, ¿verdad? Exacto, o sea, lo que no, pero es que no es, o sea, vuelvo y le digo, muchas veces es ustedes, uno de los detalles es que quieren como traducir. Y a veces es más de interpretar. Un, dos, y luego está la regla. Yo no me pregunte cómo algunas cosas, digamos, ya por inercia, sé que así son, pues. Ya por inercia, digamos. Sí, obviamente años de estudio, pero por eso le digo, o sea, es decir, muchas veces es de interpretar el inglés más que de traducir. Uno de los problemas es que vamos a traducir. ¿Y cómo me parece a mí que es on? Usted dice, es que a mí me parece que on es como que estuviera sobre el edificio. Pero en realidad la expresión is on the second floor. My mother lives in on the second floor. No me pregunte por qué sé que no es in. Y yo lo puse y le di probar. Y exacto, porque ya lo sé. Pero ¿cómo se va? Muchas veces con el tiempo, leyendo un poquito más quizás, Mario. Es decir, este tema no es difícil, pero sí es un poco... Se dan esas confusiones. Y hay páginas, teacher, donde podemos estar leyendo todo eso. Mire, lo que pasa, Mario, es que hay un montón de cosas en internet, pero para curar la información debe de irse a páginas reconocidas, por ejemplo, la de Cambridge. La de Cambridge es una, Preposition of Place, Cambridge, British Council, por ejemplo, Collins, Diccionario Collins. No sé, yo le digo a todos que usen Word Reference. Solo que Word Reference es como solo como un diccionario, por así decirlo. Foros casi no tiene. Entonces ya para foros es mejor usar otras, como le digo, Collins,
esas páginas, pues. Porque ya no son, como le digo, no son como páginas así, sino que a veces son foros de, algunos de ellos son hasta foros de discusión. What it means, I mean, que todavía está en discusión y hay que ver cuál es la regla que más aplica. Pero sí, también puede ver videos de YouTube. Igual, si ve videos de YouTube, por ejemplo, debe de entender, digamos, qué origen tiene el video. Digamos, si fue hecho en Bretaña o en Gran Bretaña o en British, I mean, posiblemente la orientación sea al británica, al británico, ¿sí? Ahora, si fue por un americano, la orientación it goes for American, ¿ok? Quizá en este tiempo que tengamos, mientras entremos al otro módulo, sí podríamos sí. Dedicarnos a ver. De hecho, que deberían, pues, de ver páginas. Hoy hay TikTokers, hoy hay un montón de influencers hablando del idioma. Yo estoy siguiendo a una señorita que dice ahí, da vocabulario y pronuncia bastante bien el inglés y corrige algunas frases. Antes seguían a la teacher, no sé qué, otra gringa mexicana que hace TikTok sobre corregir la pronunciación y todo eso. No me acuerdo cómo se llama. Hay otro chamaco. En fin, hay un montón de TikTokers a mí que puedo usar, ¿no? Para eso sí sería bueno usar las redes sociales. Sí, voy a buscar más verbos, que es la que me gusta. Sí, la verdad es que aquí pues uno trata de hacer mejor, trata de hacerlo, pero realmente a veces quizás el tiempo y el número de personas no permite así como focalizarse en algo, ¿no? El programa también. Ok, Mario, pero usted ha estudiado inglés antes, ¿verdad? Solo en la escuela. Bueno, pero ¿le gustaba entonces? Un poco. Ah, bueno. Sí. Está bien. Pero hoy sí quisiera seguir aprendiéndolo. Hoy sí ya quiere con todo, dice. Sí. Hoy ya en el trabajo se ve que uno realmente necesita un segundo idioma. Sí. I know. Bueno, pero en lo que, algo más que le pueda, voy a buscar algunas páginas y si puedo, si tengo y si hay, yo con gusto le mando. Alguna que explique bastante bien el tema, Mari. Okay, teacher. Ok. You can close your eyes and go to your bed. Gracias, teacher. Have a good night. Good night.